Esta conferencia de prensa que nosotros consideramos de extrema importancia, y le pedimos a ustedes que las preguntas que tengan que hacer, que por favor la hagan, porque me parece muy importante que escuchen los vecinos de nuestro pueblo las consideraciones que va a hacer la doctora Aguilera, el doctor Silveira y lo que vamos a agregar nosotros. Así que comenzamos con la conferencia. Bueno, como han visto en el resto de los otros municipios, que está pasando lo mismo, en un ascenso muy exponencial de casos positivos. La variante que está circulando es la variante Omicron, que tiene una característica que por suerte afecta más que todo vías respiratorias superiores y no afecta tanto la parte pulmonar, pero sí es mucho, mucho más contagiosa. Entonces, eso es lo que nos está pasando, con un aumento de casos muy importantes. Con respecto a los datos que están apareciendo en la página, sinceramente nosotros queríamos hablar con ustedes porque no son los reales, en el sentido de que no se está llegando a hacer la carga completa de todos los datos. Pero eso tiene un porqué. Por un lado, porque tenemos mucho personal de salud afectado por el COVID, o que son positivos o contactos estrechos, desde guardias que nos han quedado hasta descubierta porque no conseguimos personal, no porque no se quiera buscar, sino porque están afectados por COVID. Y por otro lado, el personal también administrativo. Entonces, estamos con una falta de recurso humano, que por más que busquemos a quien sea, la mayoría está afectado por el COVID. Eso es lo que nos está pasando ahora en salud. Entonces, eso nos ha frenado en dar una respuesta al día con los datos. En esta semana reforzamos, el grupo de seguimiento también va a ser triage, entonces reforzamos con 8 personas como para poner los datos al día esta semana. Por ende, ustedes van a ver en el reporte que van a ir en ascenso brusco los casos, pero son los datos que tenemos atrasados también. Para fin de semana vamos a llegar en una proyección, no digo un número cerrado porque en realidad es una proyección de lo que hicimos, es que vamos a estar cerca de los 1.000, 1.100 o 1.200 casos nuevos. O activos en realidad, que a la par algunos ya van a estar llegando a su recuperación. Así que si Dios quiere, en esta semana vamos a poder poner todos los datos como corresponde. Esto nos ha sobrepasado, como dije, por el personal que tenemos afectado y además por cómo se comporta este virus en la cantidad de casos, de reportes que tenemos. Tengo los números reales. Por ejemplo, en la ola anterior que tuvimos por COVID, en donde hubo más internaciones y donde hubo lamentablemente más fallecidos, se registraban en la página alrededor de 80 personas por día, ¿sí? Hoy, en esta ola de Omicron, se están registrando entre 500 y 600 personas por día. En la página existe el autotest. En la ola anterior se estaban registrando entre 150 personas por día, estaban haciendo el autotest. Hoy tenemos alrededor de 3.000 personas haciendo el autotest por día. Entonces, imagínense que es casi imposible no estar retrasado en la suma de datos. No damos abasto y encima con poco personal. Así que, bueno, de entrada nos sentamos acá a hablar a toda la población para explicarle por qué van a ver el aumento en estos días más brusco, pero tiene que ver con tratar de ponernos al día con la carga de datos, y que este retraso realmente es porque ha sobrepasado la situación y la cantidad de casos. Le pedimos paciencia. Tenemos que cambiar nuestra estrategia, porque lo que estaba antes sirvió en su momento y dio mucha respuesta para lo que fue la ola de las otras cepas, lo que pasó en los meses anteriores y el año anterior. Pero en este caso, con Omicron, tenemos que cambiar la estrategia, ¿sí? Omicron nos obliga a cambiar nuestra estrategia de seguimiento,
porque no damos abasto con el personal, ni así pongamos 30 personas. Ya les digo los números, que hay una gran diferencia entre lo que pasó la ola anterior ahora. Nuestro seguimiento se va a enfocar a las personas de riesgo, ¿sí? Tenemos un triage ampliado y también el grupo de seguimiento va a enfocarse a las personas de riesgo, que son las personas que pueden llegar a complicarse y que pueden llegar a fallecer. Queremos evitar muertes. Entonces, nuestro recurso se va a enfocar a eso, a captar a las personas que tienen potencial de ponerse, de tener una neumonía grave, y poder brindarle el recurso que sí tenemos ahora, que es el hospital de día. Ir un paso adelante en eso. Realmente, le cuento ejemplos para que entiendan cuál es la situación. Las personas de seguimiento están llamando y hablan con una persona que es COVID positivo, que está tomando sol, que le duele la garganta y un resfrío. Es una pérdida de tiempo cuando no se llega a llamar a una persona de 75 años, por más que tenga vacunas, que tiene riesgo, ¿sí? O que no tenga vacuna y tenga 60 años y tenga factores de riesgo. Entonces, nos vamos a enfocar a las personas que potencialmente se puedan llegar a complicar. Esas personas van a recibir entre 3 y 4 llamados durante su convalecencia, durante su enfermedad. Y el resto de la población va a recibir un llamado que es para el ingreso a la página, para poder tener los números reales. Y también le pido que nos atiendan el teléfono, porque se pierde mucho tiempo en las llamadas que no contestan y volver a llamar. Y eso, la verdad, que no nos ayuda, y realmente necesitamos que la población colabore con nosotros. Hacía referencia a la variante Omicron. ¿Hay circulación entonces en Salto? Y si esto es así, ¿cuántos son los pacientes que padecen esta variante y cuál es su estado de salud? No te puedo decir cuántos son los que la padecen, porque no se hace una tipificación de todos los hisopados de todas las personas que están positivas. Solamente se hacen de las personas que tienen algún riesgo o que vinieron de algún otro lugar para detectar otras variantes. La variante Omicron es la que está circulando en todo el país. No somos distintos. Entonces, estadísticamente, ya se asume que circula Omicron. No tenemos que tipificar a cada paciente, porque eso es una pérdida de recursos y una pérdida de tiempo. Entonces, la persona que tiene síntomas se tiene que reportar en la página para hacer un pequeño síntesis. Y a partir de ahí va a recibir un solo llamado. Exactamente. La persona que tiene síntomas se reporta en la página, que eso nos ayuda muchísimo. Incluso los que van a la posta, que van en forma espontánea a hisoparse, también nos ayuda que ya se registren, porque nos adelantan un paso administrativo muy importante de tiempo, ¿sí? Eso nos ayuda a llevar los datos al día. Entonces, una vez que la persona se registra, entra en el sistema y va a recibir un llamado. Con ese llamado se le van a tomar los datos que falten, principalmente si está vacunado o no está vacunado, que eso nos cambia el panorama, y también ver los contactos estrechos. Entonces, así poder darle toda la información a los contactos estrechos para que se aíslen como corresponde. Eso por un lado. También se va a habilitar en estos días algo que la persona, si se siente, por ejemplo, no está dentro del grupo de riesgo, que sí o sí lo vamos a rastrear y va a tener un seguimiento, pero se siente con síntomas moderados o graves, porque esto le puede pasar en cualquier edad al que no esté vacunado, ¿sí? Por eso insistimos en que se tienen que vacunar, pero el que no esté vacunado puede llegar a tener una neumonía. Entonces, si tiene síntomas moderados o graves, va a tener habilitada en la página para que le dé acceso a un teléfono en un margen de horario. Y a ese teléfono tiene que llamar. Entonces, de esa manera, nosotros nos ponemos en contacto con esa persona para ver si requiere o no la atención inmediata. Con respecto al personal de salud, ¿cuál es el porcentaje de médicos y enfermeros y personal en general que está hoy aislado? Mira, no te puedo decir porcentaje porque es distinto en general en cada servicio. Pero en todos los servicios tenemos alrededor de un 20% que está afectado,
en general, en algunos más, en otros menos. Si te digo de pediatría, te digo un 70%, porque tenemos solo 5 pediatras y hay 3 que están aislados. Entonces, depende de cada servicio. No te puedo decir un número general, porque yo te digo un 20%, digo, bueno, un 20%, pero no, porque en pediatría es un 70, un 80, ¿sí? Entonces, no te puedo decir un número exacto. Depende de cada servicio, cómo está compuesto, qué cantidad de gente tiene y, bueno, es lo que se afecta a cada servicio. ¿Cuál sería el periodo de confinamiento? Bien, cambia, obviamente, si está vacunado o no está vacunado, ¿sí? Si una persona está vacunada y es positiva, tiene que estar aislado 7 días. Y después quedan 3 días restantes que hablamos de cuidados extremos o cuidados especiales. A eso se refiere a que esa persona no tiene que ir a lugares donde hay conglomeración de gente, no tiene que estar en contacto con personas de riesgo, ¿sí?, que pueden llegar a complicarse si se contagian, y que tiene que extremar las medidas de prevención. El uso del tapaboca y nariz, como corresponde, y mantener la distancia de 2 metros con el resto de la persona, la distancia social. Por ejemplo, si cumplió los 7 días, va a tener un certificado de que puede ir a trabajar. Puede ir a trabajar, pero manteniendo el estricto protocolo con sus compañeros de trabajo. Eso es lo que ayuda a que no se tengan que aislar más compañeros. Si esa persona no está vacunada y es positiva, tiene que cumplir los 10 días estrictos de aislamiento. ¿Qué pasa con los contactos estrechos? Si el contacto estrecho está vacunado, tiene que hacer 5 días estrictos de aislamiento y 5 días de cuidados extremos, bajo las mismas medidas. Y si el contacto estrecho no está vacunado, tiene que hacer 7 días de aislamiento estricto y 3 de cuidados extremos. Doctora, esta semana se anuncian altas temperaturas. Sabemos que la posta de hisopados se reubicó en la puerta principal sobre calle Bernardino Esperanza. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le pueden dar a aquellas personas que van a ir a hisoparse por la tarde? Bien, con respecto a la posta de hisopado, vieron que agregamos en la semana pasada ya en 2 turnos como para reorganizar, inclusive con un objetivo también de dividir un poquito esa demanda en que a la mañana sea por turnos por la web, en separar un poco los pacientes sintomáticos de asintomáticos. Y se corrió el lugar principalmente por eso, porque era un lugar por ahí más acorde con respecto a la sombra, darle un mayor confort a la gente. La recomendación es que vayan, que se sigan hisopando, que no tiene sentido hisoparse, porque en realidad siempre pasa, ¿no? Uno pone un recurso y a veces termina siendo mal usado, pasa por lo general. Las personas que deben ir a hisoparse principalmente son las personas que tienen síntomas, ¿sí? Así en forma espontánea. El contacto estrecho que no tiene síntomas no necesita hisoparse. Hoy en día lo que está hablando el ministerio es: si sos contacto estrecho y no tenés síntomas, tenés que cumplir con los 5 días de aislamiento estricto si estás vacunado, y si no estás vacunado, 7 días. ¿Sí? Si tenés factores de riesgo y sos contacto estrecho y empezás con síntomas, te tenés que hisopar. Si no tenés factores de riesgo y sos contacto estrecho y empezaste con síntomas, ya sos positivo por criterio clínico epidemiológico, no es necesario el hisopado. ¿Sí? Entonces, eso va a ayudar a optimizar la posta. Con respecto a la gente, lo que vos me preguntabas, ¿qué cuidados tiene que tener? Extremar las medidas de prevención. El uso del tapaboca como corresponde, que tape nariz y boca, bien ajustado en la nariz, porque esta cepa es muy contagiosa. Lo ideal es que sea un tapaboca que nos proteja un poquito más, puede ser un tapaboca así como si fuera estos quirúrgicos o un K95, pero cualquier tapaboca sirve, ¿no? Sin tapaboca no, eso es lo peor, ¿sí? Si no tenemos la accesibilidad de otro tipo de tapaboca, puede ser cualquier tapaboca. Pero mantener la distancia,
porque si yo tengo tapada la boca y nariz y mantengo la distancia, disminuyo mucho el riesgo de contagio. Justamente en la posta hacemos hincapié en que mantengan la distancia, ¿sí? Y otra cosa también es la hidratación. Es una ola de calor, como siempre aconsejamos, cuando salimos a la calle, salimos a hacer mandados, ni hablar si tenemos que esperar haciendo una cola, abastecerse de agua, hidratarse bien para prevenir el golpe de calor. Los síntomas los conocemos todos, pero ¿puede reiterar cuáles serían los síntomas de alerta? Sí, por supuesto. Si tenemos dos o más síntomas, tanto tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre mayor o igual a 37.5, vómito y diarrea, que se considera como un solo síntoma, pérdida de gusto y el olfato. El dolor abdominal también aparece, pero en el último protocolo se abocó más principalmente para la población pediátrica. Generalmente el dolor abdominal va asociado a la diarrea, que en los niños produce más diarrea que en los adultos. Avance del COVID-19 en nuestra ciudad, ¿se han analizado algunas medidas en cuanto a los festejos patronales que se avecinan? Sí, por supuesto. Era ante la exposición clara que dio la doctora Aguilera y la reunión que tuvimos esta mañana, hemos decidido postergar o suspender los festejos patronales hasta nuevo aviso, que podría ser más allá del 15 de febrero, si la cosa funciona. Si no funciona, veríamos. Pero lo que es institucional, lo vamos a suspender. Lo que es institucional, ahora lo dejaré a César para que le explique mejor, pero desfile de gauchesco y los distintos espectáculos, incluso los espectáculos de la provincia, lo vamos a suspender. Lo único que va a quedar de nosotros funcionando va a ser la música en la calle Buenos Aires, que realmente se hizo con un fin de distanciamiento, con un fin higiénico-sanitario y para que estén más cómodos y al aire libre. Eso sí lo vamos a dejar con algún número artístico para que la gente pueda disfrutar de eso, que es una cosa totalmente distinto a lo que pueden ser los otros espectáculos, ¿no? Y vuelvo a repetir, lo que es oficial, lo que no vamos a intervenir por el momento, recién estuvimos hablando con algunos de los confiteros, pero no vamos a intervenir, son con los con las confiterías o los que están organizando algún evento en forma privada. No queremos, yo es una opinión personal también, no queremos cortar todo. Lo evaluará la gente, lo evaluarán los vecinos, porque en algún lado tienen que ir. Incluso nosotros sabemos que tenemos un foco de contagio, que no podemos parar, que es el bañario municipal. El bañario sigue funcionando. Viene gente de afuera, gente de acá. Ayer estalló el bañario y es mucha la gente que va. Tratamos en la avenida de las posibilidades de decirle las precauciones que nos dijo en este momento, las prevenciones que nos dice la doctora Olivera. Pero hay cosas que no las vamos a poder frenar. Entonces preferimos que esté la gente relajada y que trate, en la medida de las posibilidades, de hacer un llamamiento acá, que se trate de cuidar. Han pasado, según las apreciaciones de esta conferencia de prensa, han pasado los 1.000 casos. Es decir, que esto tiende a seguir exponencialmente, a ser mucho más de lo que es en este momento. Es decir, que lo que pedimos a la gente es que se cuide. Si bien el vecino de Salto sabe que por el momento, al funcionar una cepa con la Omicron, los síntomas no son del tamaño o la envergadura que tiene una cepa como la Delta, que ataca los pulmones fundamentalmente, si no me equivoco, doctora, pero en la medida de las posibilidades que traten de cuidarse, porque la situación tiende a complicarse. Estamos muy complicados. Y hay una cosa que a lo mejor el triage y el seguimiento que ha hecho no ha funcionado a lo mejor como ha tenido que funcionar hasta ahora, porque hay mucha gente en este momento que está con COVID, que está positiva o que está aislada. Tenemos gente en la municipalidad, está funcionando al 50 o 60% con mucha gente aislada, y las distintas direcciones que tiene la municipalidad están funcionando
de la misma manera. Yo le quisiera decir a la gente que en la medida de las posibilidades que trate de colaborar, incluso en la planta de residuos sólidos urbanos hay gente que no está yendo porque es positiva, de lo que estuve esta mañana. Hay mucha gente que es positiva en este momento. Al balneario, que por supuesto es algo que no se puede controlar, pero que también es cierto, está al aire libre. Usted dijo también que el gobierno no va a intervenir en las fiestas privadas, en los boliches bailables, por el momento. En ciudades vecinas se han extremado los controles para ver si se usa el pase sanitario. ¿En Salto va a pasar algo similar? Lo estamos implementando. Lo que pasa, que yo le pido a los señores periodistas que tengan la consideración necesaria, porque no hemos dado abasto, no hemos parado nunca, no se ha parado nunca y se ha trabajado incesantemente. La idea es implementar el pase sanitario como se está implementando en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos que implementar. No sé cuándo, pero yo creo que tiene que ser a la brevedad posible. Bueno, muy buenos días. Como decía el intendente, las actividades programadas para los festejos patronales, para la fiesta del pueblo, van a ser postergadas. Por supuesto que todavía no tenemos fecha de postergación porque depende mucho de la situación epidemiológica, pero todos los eventos, desde el cine móvil que estaba programado para el día 21, el desfile de centros tradicionalistas del día 22, y la fiesta de 23 y 24 que culminaba con la presencia de Rally Barrio Nuevo en el Parque Tobin, van a ser postergadas, y sí vamos a continuar con Música en la Calle, que es un programa que nos permite, con el distanciamiento necesario, el no conglomerado de personas, y además que los artistas puedan seguir trabajando, al igual que los sonidistas de nuestra ciudad, pues van a poder seguir trabajando durante toda la temporada en el programa Música en la Calle. ¿Una pregunta más? ¿Querés, Paulo? No sé, me preocupa si quedó claro la cuestión salud, lo que... Bien, no, si quedó claro lo de cuestión de salud, lo que es el seguimiento y eso, todos van a ser llamados. Nosotros clasificamos a las personas en dos grupos, en que los que creemos que pueden tener mayor posibilidad de complicarse o de ser más grave, eso van a tener un cuidado especial, eso van a recibir muchos llamados, y las personas que tienen mucho menos posibilidad de complicarse, porque nosotros lo que estamos viendo, lo estamos viendo todo, que hay mucho número de casos, pero con poca gravedad, eso lo estamos viendo. Es leve, moderado, hay un malestar, pero no hay excesiva gravedad. Entonces, el recurso que es escaso por aislamientos y enfermos se va a destinar a darle un mejor cuidado a esas personas que se pueden complicar. Y las personas sanas, vacunadas, van a recibir un llamado y se les va a explicar ante qué situaciones nos tienen que llamar. ¿Está? Todos van a ser seguidos, pero de distinta manera. El grupo de más riesgo va a estar más estrictamente cuidado y el grupo de menos riesgo va a recibir un llamado. Y lo que estamos hablando acá en esta emergencia, en esto que sobrepasó por la cantidad de reportes, se está reportando 5 o 6 veces más que en el pico anterior de gente. Estamos hablando de una emergencia que tiene que ver más con lo administrativo. Esto tiene que quedar claro, que esto es muy contagioso, que es complicada la situación, pero que el hospital está bien. Eso que quede claro, el hospital está bien en cama, está bien en la atención, está bien en terapia, no está colapsada la atención. ¿Tá? Son una cuestión administrativa en datos, que al tener mucha cantidad de gente no se llega a subir los datos, pero no estamos complicados en la cuestión salud. Una cuestión es estar complicado con número y datos, porque el hospital está sobrepasado, no tenemos cama, y otra cuestión es esta, que entre comillas tiene menor importancia. Estamos hablando de una cuestión ya más administrativa. No, pero es mucho más grave que se mueran personas o tener la gente internada o gente en terapia. Eso no está pasando. Lo que está pasando, muchísimos casos más que el anterior. Y lo que está pasando es que no llegamos a cargar los datos. Se va a ver un número alto de casos positivos, pero el hospital está bien.
En cama estamos bien y en terapia estamos bien. ¿Tá? Eso que quede claro. No se colapsó el sistema de salud, sino la implementación de datos. ¿Tá? Porque eso tiene que dar tranquilidad en ese sentido. Esto no es que no sea importante porque los casos son y nos colapsa una cuestión de cerrar restaurantes, de no tener personal. Pero no estamos ante una situación donde no podemos manejar la salud de la población. No se nos está muriendo la gente, eso es fundamental. Tenemos que tener cuidado. Y algo positivo también de esto no quiere decir que no se cuiden, que cuando las enfermedades son muy contagiosas, suelen pasar rápido. Esto es mucho más contagioso que el resto, entonces nos vamos a contagiar mucho todos juntos, pero también la tendencia, o sea, yo no puedo adivinar el futuro, pero esto es lo que sucede en este tipo de enfermedades, también baja rápido. Eso es alentador. Entonces, es muy poquito tiempo que estamos pidiendo que tengan extremo cuidado, va a ser 2 semanas probablemente, y el pico va a empezar a bajar muy bruscamente, como lo vemos que está subiendo bruscamente, va a ser el descenso. Eso es esperanzador. Las enfermedades que se contagian, que son muy contagiosas, hacen picos rápidos y después baja. ¿Tá? Así que son 2 semanas de cuidado y estén tranquilos que el hospital está bien y el sistema de salud está bien. Estamos hablando de una cuestión. Prioridad, salud. Secundario son los datos. O sea, estamos en eso, estamos trabajando, pero es una cuestión más administrativa que de no poder manejar la salud. Eso no sé si queda claro. Tiene que ver precisamente con datos estadísticos. De la cantidad de hisopados diarios que se están haciendo, ¿cada cuántos dan positivo? No sé si tiene ese dato. Sí, eso en general en el país está siendo relativamente similar. Hay zonas en donde es mayor. Acá en Salto está cerquita del 50%. En otras ciudades, no sé si vieron la información en la costa, hay zonas que están dando el 80% de los hisopados positivos, hay zonas que están dando el 60 y algo%, que son las en la costa en general. Por ejemplo, en Rojas, en la posta de hisopados en la plaza, que se hisopa gente que por ahí no tiene tantos síntomas, los positivos son el 30% y el del hospital es del 50%, porque es distinta la cantidad. El que se va a hisopar al hospital en general tiene mayor síntoma y el que se hisopa en la plaza en general son pacientes más que tiene que ver con algo administrativo. Entonces, por ahí los porcentajes son distintos. Pero en promedio, en general, el país anda en el 50%.